programas y programas. Hay días y días, hay sábados y sábados. Y lo bueno es que los sábados vayan siguiendo la corriente de la emoción. Que en definitiva la televisión es eso, ¿no? Trasladar emociones. Y esta que ellos viven es solamente comparable con la que ellos viven. Es decir, de este lado hay un tipo de emoción y de este lado hay otro tipo de emoción. De este lado está la de dar y recibir permanentemente cariño. Y la de este lado es dar y recibir permanentemente música. En definitiva, hay un muy buen romance activo entre Soda Stereo y su público. De fondo seguirán armando los muchachos, porque pregunto yo, esto de andar dando vuelta por el mundo, ¿significa que en cada lugar hay que comprar un instrumento más? ¿Un equipo más? No es así. Lo que pasa que, te digo, no hemos agregado mucho a lo que tenemos en el escenario, lo que pasa que ya veníamos con bastante, ¿no? Sí, ya había bastante. Mirá, hoy empezamos el programa y de pronto vino Raúl Velasco. Raúl Velasco nos contó que los despidió en México, por ejemplo, ¿no? Hace un ratito recibí a alguien de Paraguay, el director musical de Paraguay, me dice, estuvieron en Paraguay, suceso. Yo creo que si hubiese seguido recibiendo a Latinoamérica toda, me hubiesen dicho lo mismo. Somos los verdaderos monitores latinoamericanos. ¿Qué tal? La cosa me parece que es un poco así, Gustavo. Ahora, yo me pregunto... ¿Cómo sigue la cuestión? Porque uno puede estar imaginando que la cosa, por lo menos como está ahora, no para. No, yo creo que así en todo lo que hemos hecho en Latinoamérica, cuando nos preguntan si queremos tocar en Estados Unidos o si vamos a ir a tocar a Estados Unidos, a Europa, yo creo que todo eso está bien, pero me da la impresión de que en Latinoamérica hay suficiente. Momentito, muchachos, un momento. Calma. Ahí está. Que en Latinoamérica hay mucho lugar para tocar. Gracias. Así que nos podríamos pasar la vida probando micrófonos. Sí, no, es como dice Gustavo, ¿no? Te voy a repetir de vuelta porque muchas cosas que dijo no se escucharon. Pero es verdad, nos preguntan mucho si vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a Europa. Y es probable que lo hagamos, pero no es una idea que nos obsesione ni que nos quite el sueño, porque tenemos mucho hecho, mucho por disfrutar todavía de lo que ya hicimos, que en realidad es bastante rápido y no hubo mucho tiempo. A pesar de que fue un gran trabajo, un trabajo que costó mucho esfuerzo. Pero sí, lo vamos a hacer igual que lo hicimos el resto, con la misma pasión, con las mismas ganas y dando lo mejor, como lo hicimos acá, sin regalarnos y sin vendernos fácilmente, ¿no? Por ejemplo, esta anécdota la pueden contar mejor ellos que yo, pero en la principal televisora de Latinoamérica, una de las principales como Televisa, nunca había tocado un grupo en vivo. Tuvieron que cambiar hasta las fases eléctricas de Televisa, porque los Soda dijeron, no, un momentito. Si tocamos en vivo en Badía y Compañía, vamos a tocar en vivo acá. No, pero es una cuestión, es así, ¿no? O sea, si vos vas, haces realmente todo lo posible como para mostrarte cómo sos. Y Soda es en vivo. O sea, no, si a veces alguna vez tenés que hacer un playback, es bueno, obviamente algo que por ahí no se puede... Evitar. No se puede evitar, exacto. Pero desde la primera vez, por ejemplo, que fuimos a México, el hecho fue tocar en vivo. Y si venimos a Badía y Compañía, vamos a venir a tocar en vivo. Si no, venimos a hablar. Chale, presidente. Y Doble Vida. ¿Qué se dice de Doble Vida, nuevo álbum? Quinto ya, ¿no? Sí, es el quinto álbum. En algunos lugares es el cuarto. Muchos lugares han hecho una especie de compilado entre lo que era Nada Personal y el primer álbum. Y... bueno, obviamente, además de ser nuestro último trabajo, es el que mejor nos pinta como esquizofrénicos ciudadanos. ¿Ah, sí? Y de alguna manera, en la gira incluso,
que fue muy grande por México, hubo como 25 presentaciones solamente en el territorio de México, implicaba así esa doble lectura continua, ¿no? Realmente creemos que uno un poco el lema es, bueno, siempre tienes una sola vida, vivila, y de alguna manera estábamos como desdoblados, ¿no? Somos argentinos en otros lugares y pensando en Buenos Aires y estando en México, es toda una situación. ¿Sí? Doble. ¿Y lo pudo interpretar el productor, que sé que fue productor, por ejemplo, entre otras cosas, de David Bowie? ¿Pudo interpretar este asunto de esquizofrenia ciudadana, de la doble vida? Viviendo en New York, yo creo que no tenía, es más, creo la que tiene lo sabía clara mucho ahí. Mejor que nosotros. Sí, lo disfrutó mucho, aparte que lo disfrutó, lo disfrutamos nosotros, ¿no? Fue un trabajo, creo, de los más relajados que hicimos, ¿no? Y que dio un clima, Carlos le dio un clima a la grabación que así de relax, ¿no? Muy divertido, una persona con un optimismo y un don de gente es terrible, ¿no? Terminamos muy amigos hablando por teléfono frecuentemente. Es así que también va a venir aquí a tocar en el concierto que vamos a dar el 3. Va a venir a tocar Carlos Alomar también, pero lo va a venir a hacer de la buena onda que quedó entre nosotros, ¿no? Gustavo está transformándose mucho, por ejemplo, una pregunta personal tuya. Tu vida a partir de todo esto que está sucediendo, de toda esta experiencia que se van sumando a los pocos años que tenés, ¿cómo se transforma? ¿Qué pasa por adentro tuyo? Bueno, no, obviamente que se transforma, y yo creo que también se transforma interiormente, ¿no? O sea, no tiene sentido decir esto no te cambia o no te hace nada, pero yo creo que no pasa tanto por la historia de la popularidad, que sin embargo, bueno, yo creo que de alguna manera, en algún momento de nuestra trayectoria, nos picó un poco fuerte, ¿no? Nos hizo tambalear. Pero ya están acostumbrados, digamos. Claro, claro. Y de alguna manera yo pienso que siempre hay que estar un poco delante de todo eso, ¿no? Y en todo caso, si ha transformado mi vida es en el hecho de que me hace forzar a hacer cosas creativas que de otra manera quizás un poco más fiacamente dejaría que ocurrieran, ¿no? Me gusta de alguna manera trabajar un poco bajo presión. Y no la misma...